Bueno, a cualquier cosa yo le llamo entonces para poder confirmar. Muchas gracias. Bueno, adiós. Guatemala, Gustavo. ¿Estamos en Guatemala? Sí. Pero eso no se parece como Guatemala. Pero sí estamos en Guatemala. Pero no se parece. Nada más que no estamos donde fuimos la otra vez, pero aquí sí es Guatemala. Porque sí es Guatemala. Pues en todos lados. ¿Quieres ir otra vez? ¿Ah? Es difícil para Pancho. Siempre le Yameli, ¿qué estás haciendo con los pies, niñita? ¿Tu papá tiene vigente el DUI, vos, Gladys? Sí. Mexa. Yes. ¿Con el papelito, Jonathan? Ah, Meli. No. Sí, creo que aquí se entrega el papelito, no estoy seguro. Vamos a ir de regreso. Si no, es en Salvador, es en Guatemala. ¿En Guatemala? Sí. Sí. Cuidado, carro. Me sorprende. Ya nunca me pregunte que les preste. ¿Por qué aquí? Acomoden que ya tiene que bajar otra vez. Pues tenemos que pasar a la migración del Salvador, pues. Obvio. Venga, Gustavito, que ya vamos.
¿por qué gritas, niña? Por todo gritas. Es que yo voy a No está aquí atrás, Gustavo. Vete para adelante porque ya tenemos que bajar otra vez. Volteo. Dile algo a este niño, por favor. Algo, Gustavo. Dile a dónde vamos, por favor. Llegamos al río otra vez. ¿Ves, Gustavo? ¿Ves? Me muestro en Salvador, ¿no? ¿O no vamos a un hotel? A bañar allá. Yeah, and there's crocodiles there. And we're gonna push you into the pond, into there, so you can, so all the crocodiles can eat you. Es verdad. Casos de corrupción y otras anomalías en aduanas, denúncialos de inmediato. Y siempre lo mismo. Dice Elmer que no lo querían dejar pasar porque daba la tarjeta del carro que no estaba a nombre de él todavía, solo una compraventa. Y dice que lo llevaron a un cuarto y nomás le dijeron, hey, sacate $20 y te vas. Y se lo dio. Ajá, por eso es que lo dejaron pasar. Pura corrupción. Cabalmente que sí, hija. Pues hay que denunciarlos. Bueno, aquí hacer fila porque está yendo, por lo que veo. Por desgracia, man. Hasta que vaya el viernes, ¿dónde se quedó? No sé dónde se quedó. Y cobran más en un hotel. Ajá. Quedamos donde te quedaste con la Gladys. Ahí está feito. Chantillo, ¿te gusta, le voy? Tiempo me levanto, yo ya estaba Elmer afuera. ¿Y? Tampoco pone, no me pone eso. Iba a creer, Yancy, que Jonathan no sentí el gran escándalo en la noche. Ah, pues yo no. Y mire. Bueno, buenas. Ahí le hablan también, que puede bajar el bill. Quiero ver el ticket que le han dado. Buenas. Por 3 adultos y 4 menores. No me puede. Salvador. ¿Ya son ustedes? Sí, sí. Sí. Gracias. Pues sí, Yancy. Uh-huh. Iba a creer que no, si quedó a mí y ni siquiera el pollo lo sintió. Andaba a bolo, dice, ¿no? Y yo le decía, oye, oye. Le dieron cara de gringo. Aquí no es el hotel. ¿Y qué los bolos eran? La... No, era este, una muchacha y un muchacho y un bolo llegó a tocarle la puerta. Pero la mujer con el bicho ya se imaginaba, estaban haciendo películas. Y mire, y este gusta. Pero una bulla ya se hizo jugar. Nos sintieron. Nos sintieron. Jonathan, Elmer, sí, vamos. ¿Cómo le decían así? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Lady? Estamos en Salvador aquí. Oh. Sí, aquí ya vamos, ya para Caracol. Dale, pues. Está bueno, niña. Home sweet home. Sort of. We're now in Salvador. Yes, we are. That's why it's ever now. Yeah, buenos días. Niño, 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 mira, mira, mira los papeles. Oh, oh, Bob. Hola. Aquí no es el hotel. No, Bob. Entonces, ¿por qué vamos a Salvador? Niño, deje de travesear, man. Porque todavía no es el lugar International Roaming Area. Porque tenés que reiniciarlo, de seguro. Huevo, te van a llevar frijoles fritos. Te vas a poder bañar.